comienza el juego en losaficionados.com.mx. Hablemos de los mejores entrenadores de béisbol, de la Major League Baseball. La Liga de los Estados Unidos, o la liga que tiene más popularidad, porque para muchos no es la mejor, pero desde ahí empieza la polémica. Poco se habla de los entrenadores. De hecho, la mayoría habla de los jugadores porque son ellos los protagonistas. Pero el head coach, este manejador, es alguien muy importante. No lo voy a poner en un ranking, porque algunos podrán hablar más de un récord, más de las proezas, más de los tiempos. Pero no me dejarás mentirte que los nombres que te mencionen serán unos de los varios que te recuerden a esas emociones. ¿Quién no se acuerda de Connie Mack? De acuerdo con el portal especializado en béisbol, tiene el récord de más campañas en la Major League Baseball. Inició con los Pittsburgh Pirates, los Piratas de Pittsburgh. La mayoría de su tiempo estuvo a cargo de los Philadelphia Athletics, equipo que no existe el día de hoy. En cambio, esto cambió en 1954 cuando se mudaron a Kansas y se nombraron los Kansas City Athletics. En 1968 se convirtieron en el hoy conocido como los Oakland Athletics. Mira, además de sus récords, logró que los equipos que dirigiera ganaran 3.731 juegos de los 7.679 en los que estuvo a cargo. Mack murió a los 93 años en 1956. John McGram. McGram dirigió 3 temporadas de los Orioles de Baltimore. Después se dedicó a llevar a los New York Giants en su época dorada. Fue el entrenador de este equipo durante 30 años, de 1902 hasta 1932. Estuvo a cargo de los Gigantes en 3 campeonatos de la Serie Mundial y logró ganar 2.763 juegos de los 4.769 disputados. Los Giants estuvieron basados o tuvieron su lugar en Nueva York hasta 1957. A partir del 58 se mudaron a San Francisco y hoy son conocidos como los Gigantes de San Francisco. Tony La Russa fue un jugador que se retiró joven. Dirigió a los Chicago White Sox, a los Oakland Athletics y a los Cardenales de San Luis. Llevó a estos 3 equipos a buenas rachas. Ganó 2.728 de los 5.097 encuentros que ocurrieron en el béisbol bajo su mandato. También recordemos a Bobby Cox. Fue entrenador del equipo de los Atlanta Braves del 78 al 81. Luego pasó por los Toronto Blue Rays, pero volvió a los Atlanta Braves en 1985 y durante 25 años hasta en el 2010 se retiró dirigiendo 4.508 encuentros. ¿Te das cuenta? Obviamente son pocos los equipos que logran más de 100 victorias en una temporada, considerando que en la actualidad hay 30 franquicias en la Major League Baseball. Joey Torre, seguramente te suena, ocupó el puesto de manager de los Yankees de Nueva York de 1996 hasta el 2007. Bajo su dirección, el equipo ganó 4 series mundiales, 6 campeonatos de la Liga Americana y siempre llegaron a las eliminatorias. Su nombre es Joseph Paul Torre y se retiró de jugar en las Grandes Ligas a sus 37 años para convertirse en el manager. Sí, sabemos que la Major League Baseball se fundó en 1903 y que en ese año fue los americanos de Boston quienes ganaron. Tienen, por supuesto, franquicias en Estados Unidos y en Canadá, y actualmente están compuestas por 30 equipos. Podremos ver que la participación de la Liga Nacional y la Liga Americana, como es muy común en estos torneos estadounidenses, pero seguramente hay algunas personas que te puedan llamar la atención. Es más, si buscas algo de información, puedes encontrar a muchos otros equipos con entrenadores con mucho tiempo y con mucha experiencia. Pero
tú sabes que hay equipos que no ganan nada, pero se vuelven rentables. La analítica de jugadores ha sido una gran parte de la construcción de los equipos de béisbol competitivos durante décadas. Incluso, ¿te acuerdas de la película Moneyball, donde un fenómeno inspirado en la película interpretada por Jonah Hill y por Brad Pitt? Pero más allá de este estudio realizado por investigadores de la Escuela Rotman de Gestión de la Universidad de Toronto, afirma que la estrategia centrada en el análisis de datos perdió parte de su atractivo una vez que fue adoptada por la mayoría de los equipos. El autor del estudio, Raimi Elitzur, profesor de analítica financiera de la universidad, dice que las ventajas que se dieron en su momento hizo que se obtuvieran múltiples títulos de división y, por supuesto, después ya no fue una sensación, sino la regla. Joe McCarthy, que dirigió a los Chicago Cubs, a los New York Yankees y a los Boston Red Sox, también es uno de los que participa ahí. Está, ¿quién más que las personas como Casey Stengel, el longevo manager? Pasó toda su carrera como entrenador trabajando para los equipos de béisbol situados, ubicados en el noreste, principalmente en Nueva York, mientras que terminó apenas por encima del punto 500 de su carrera. Su porcentaje de victorias con los Yankees fue de punto 623 y ganó 10 banderines de las 12 temporadas que dirigió. Imagínense, empezar a dirigir a jugadores emblemáticos. Es una de las situaciones que tienen que lidiar muchos de los entrenadores. Seguramente hay entrenadores muy valiosos en las ligas de tu país, o incluso debemos de incluir en un próximo contenido a más entrenadores de la Major League Baseball que son parte a partir de su liderazgo, de su experiencia para leer los juegos, del involucramiento para contratar a los jugadores, de cómo motivarlos, incluso cómo lidiar la lucha de egos, cómo lidiar con su staff, cómo hacer las renovaciones con el tema del rendimiento, sobre todo cuando no se tenían tantos datos y era mucho de experiencia y de este feeling deportivo que necesitabas desarrollar. Incluso rompen en algunas ocasiones con el mito de que para ser un buen entrenador o un entrenador exitoso de béisbol se necesita haber llegado a ser una superestrella del mismo deporte. Muchos de ellos no fueron grandes estrellas y tal vez algunos ni siquiera en su primera temporada tuvieron este halo de éxito. Fueron desarrollando una metodología para entrenar a la gente en béisbol, para potencializar sus talentos, para descubrir talento en otros lugares, ya sea en los pueblos o incluso en otros países fuera de los Estados Unidos. Dejemos este tema para la discusión, para la polémica. Los mejores entrenadores de los entrenadores más conocidos de la Major League Baseball. ¿Quieres saber un poco más? Vamos a contrastar la información y vamos a meternos a suscribirnos a losaficionados.com.mx. Dentro y fuera del juego, con salud, deporte y entretenimiento, te envío un saludo.